ça veut dire quelque chose qui est très net c'est que la France de 1968 n'est pas le Petrograd pétrograde de 1917 que le niveau politique est beaucoup plus élevé que les moyens d'information de masse te permettent des charnières à des courroies de transmission vers les 60 se dieron aires en Europa que tuvieron consecuencias en los ámbitos sociales, filosóficos et artísticos. España se encontraba en aquellos momentos en manos del dictador Francisco Franco y por ese motivo quedó en gran medida aislada del nuevo clima sociocultural europeo. En Francia se dio con gran repercusión para el resto de Europa la Revolución Social de mayo del 68 bajo los preceptos marxistas y el pensamiento existencialista de Jean-Paul Sartre, el cual tomó parte activa en la Revolución Estudiantil. En concreto, la teoría del cine de los años 60 se fundamenta conceptual y formalmente en dos anteriores debates de izquierdas: el primero, el debate Brecht-Lukács sobre el realismo, y el segundo, el debate Adorno-Benjamin sobre el papel ideológico de los medios de comunicación de masas. Estas inquietudes intelectuales y artísticas se manifiestan en el neorealismo italiano tras la Segunda Guerra Mundial. Che c'è? Che è successo? Ma dimmi se non so, disgraziato. Che c'è, Antonio? C'è il posto, e non lo posso prendere. Il posto? Senti, guarda che non ho capito bene. Il neorealismo? pretende alejarse del estilo histórico y musical del cine a fin al fascismo. Este movimiento cinematográfico se instaura con Roma, ciudad abierta de 1945, realizada por Roberto Rossellini y con películas como El ladrón de bicicletas de 1948, realizada por Vittorio De Sica. Ambos son máximos exponentes del neorrealismo italiano. Las pretensiones de este cine eran mostrar una realidad social más auténtica, sin fantasía. Por ello, en muchas ocasiones se usaban actores no profesionales y el guión estaba abierto a la improvisación del azar, lo que permitía rodar en ocasiones situaciones cotidianas de la calle. A esta renovación en el cine europeo iniciada en Italia le sigue Francia, a finales de los años 50, con la llamada Nouvelle Vague, formada por cineastas como Agnès Varda, Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, entre otros. Sin embargo, la Nouvelle Vague y el neorealismo italiano no son dos movimientos aislados. Aparecen también el tercer cine en Argentina, el cinema nuevo en Brasil, la nueva ola en México, el New American Cinema en Estados Unidos, Y el nuevo cine indio en la India. El periodo también estuvo marcado por la proliferación de publicaciones marxistas y de izquierdas, y se fundan también revistas cinematográficas de gran interés para el público cinéfilo. Calles del Cinema, fundada en 1951 por André Bazin, en Roma, en el mismo 1951, se funda la revista Cinema Nuevo, impulsada por Guido Aristarco. Y en 1955, la revista Cinema Universitario, órgano del cineclub Universitario del SEU de Salamanca. Esta última fue dirigida por Basilio Martín Patino y se clausuró en 1963. También en España, jóvenes estudiantes promarxistas sacan adelante en 1961 la revista Nuestro cine, que quedó clausurada en 1971. En los años 60 se instaura con dificultades el nuevo cine español. ¿Qué ocurría en estos momentos convulsos en España? En 1953 se estrena Bienvenido Mr. Marshall de Luis García Berlanga y en 1955 muerte de un ciclista de Juan Antonio Bardem, que consiguieron hacer películas con fuerte crítica social, burlando la estricta censura de la época. No corrió la misma suerte el reconocido cineasta Luis Buñuel, declarado republicano y ateo, que huyó de la guerra civil española. Reconocido por sus películas surrealistas como Un perro andaluz de 1929, a lo largo de su vida produjo películas en México y en Francia durante la dictadura. Pero al margen de Luis Buñuel, ¿qué papel tuvo el cine español en la historia cultural de los años 50 y 60 en la España franquista? Durante los años 50 la mayoría del cine que se producía era afín al régimen. Se estrenaban comedias rurales y musicales, y en general los temas tratados giraron en torno de la religión. Máximo exponente fue Marcelino Pan Vino de Bagda en 1954. Y también películas relacionadas con el folclore español. Se hicieron muy populares las películas cuyas protagonistas eran folclóricas, tales como Lola Flores, Carmen Sevilla o Sara Montiel, la cual en 1957 protagonizó con enorme éxito El último Couplet, dirigida por Juan de Orduña. También se instauró con mucha aclamación por parte del público el subgénero musical con niño. Así es el caso de las populares películas de Marisol o Joselito. Por otro lado, las películas históricas se remontaban a un pasado mítico y glorioso de España, muy lejano a la realidad del presente. Sin embargo, en este panorama que hemos esbozado a grandes rasgos, se advierte una brecha que llega de la mano de cineastas disidentes del régimen y que reclaman un lugar en el cine español de la época con la cual no se sienten representados. En estos nuevos cauces hay un grupo de cineastas con mayor conciencia política que otros. Es el caso de Juan Antonio Bardem, Ricardo Muñoz Suay o Eduardo Ducay. ¡Aún está vivo! ¡Juan! ¡Juan! Paralelamente, en Hollywood se daba el cine clásico con la típica narración clásica. También se llevó a cabo con gran éxito los western, o películas del oeste, que en España fructificaron con producción propia y se rodaron decenas de ellas. ¿Cómo se llaman en realidad? Robert. Te sienta muy bien el luto, Moody. Ya nos veremos. Son los llamados spaghetti western. Y José Luis Borau fue uno de los directores que se animó a dirigir alguna, motivo por el cual fue criticado por el sector más intelectual de cineastas. España vivía en un enclaustramiento social que impedía conocer con amplitud lo que ocurría en el resto de Europa. En terrenos de la ciudad universitaria de Madrid, es inaugurado el nuevo edificio de las escuelas oficiales de cine, radio y televisión, con asistencia de los ministros de Educación y Ciencia y de Información y Turismo. ¿Qué consiguió Sáenz Heredia para la escuela? Conseguí dos otras cosas importantes. Una de ellas fue el dotarles de edificio, de medios, de normalizar un poco la cuestión del profesorado, y la más importante de eh, vincular o incidir esas dos vías paralelas que no iban a ningún sitio del cine eh, puramente de la escuela y el cine profesional, organizando estos ciclos que se hicieron en el Palacio de la Música. Eh, como resumen de las tareas escolares que habían llevado los eh, alumnos durante el año y que gracias a ello pues, permitió a él que se fueran dando a conocer. La Escuela Oficial de Cine en Madrid, de la cual salió el elenco de nuevos cineastas, pasa días y día también en la escuela el ladrón de bicicletas y ese era el referente que tenían los jóvenes estudiantes. En 1951, el ministro de Turismo e Información Arias Salgado nombró a José María García Escudero director general de cine y teatro. Este acepta el cargo, pero en tan solo nueve meses renuncia, ya que está en desacuerdo con la Junta Superior de Censura Cinematográfica, que impone unas normas demasiado estrictas acerca de la religión, la política y la moral. La censura insertaba cortes y remontaba la película de forma que las modificaba y por ello García Escudero veía imposible el normal desarrollo del cine español. En los años 1962 a 1967 García Escudero volverá a ocupar el cargo, pero la situación será muy distinta. Analizamos por qué. Todo empieza en 1955, que será un año de vital importancia para el cine español tras un clima de protestas unánimes contra la política cinematográfica vigente, las políticas de subvenciones y la acción limitante de la censura. Entre el 14 y el 19 de mayo, las conversaciones de Salamanca reúnen a directores y críticos cinematográficos de todas las ideologías políticas, de izquierdas y derechas. Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Fernando Fernán Gómez, el mismo García Escudero, y muchos otros asistieron a ese Congreso, que fue promovido principalmente por el joven Basilio Martín Patino, que en ese momento formaba parte del SEU, Sindicato de Estudiantes Universitarios, y por tanto se llevaron a cabo en la Universidad de Salamanca. El fin de estas conversaciones era renovar el cine español, de forma que se adecuara a los nuevos tiempos, se modernizara formalmente y se adecuara a la realidad de los espectadores. Los referentes europeos eran evidentes. García Escudero también estaba en esas conversaciones, y cuando en 1961 volvió a tomar el cargo de director general de cinematografía y teatro, la situación era bien distinta, ya que había una necesidad por parte del régimen franquista de apertura y necesitaban renovar su imagen en Europa. Así que también le interesaba un cine de autor con aires modernizados. Que ofreciera propuestas alternativas al cine del régimen y que consideraba inocuo a efectos prácticos en el desarrollo del orden franquista. Se debe tener en cuenta que también a partir de 1945 se crearon varios cineclubs por todo el territorio español. En 1953 se creó la Filmoteca Española y en 1957 se creó la Federación Nacional de Cineclubs como espacios disidentes del cine impuesto desde el régimen franquista y que aliviaban la situación opresora desde las políticas oficiales. La concepción del cine de García Escudero fue fundamental para entender cómo España pasó de un cine alejado de la realidad, basado en historias míticas y el folclore, a la aceptación de películas cercanas al neorealismo italiano, como lo fue Surcos. Eh, realizada en 1951 por José Antonio Nieves Conde, cuyo argumento gira en torno a una familia campesina. Pero lo que yo digo es que hay que ganar dinero como sea, porque aquello del pueblo con un jornal es para morirse. Y algo le ha de sacar uno a lo que uno aprendió por el mundo. Y yo he aprendido que se tiene pasta o le dan a uno de lado. este sabe lo que se trae entre manos. Pues claro. Esta película está considerada como una de las más importantes del neorrealismo español. Es a partir de los años 60 que la acción de la censura se vio reducida y se abrió a aceptar películas más arriesgadas e incluso críticas al régimen que se mostraban de forma metafórica. A gran escala, en esta misma década, el cine que se impone es el llamado cine de autor y nace en Europa de la mano de realizadores como el sueco Ingmar Berman, el italiano Antonioni, y el francés Jean-Luc Godard. Este cine de autor también se quiere imponer en el nuevo cine español. Sin embargo, se puede constatar que las pretensiones de las conversaciones de Salamanca no llegaron a dar sus frutos, debido, en gran medida, a la falta de inversión y ayudas económicas que recibía el sector. En esta época, el productor más relevante y decisivo fue Elías Querejeta, que fue imprescindible. Para llevar a cabo una de las mejores películas del cine español, El espíritu de la colmena, de 1973. Y fue colaborador íntimo de Carlos Saura, produciendo, entre otras, La caza, de 1965. Paco sabe mucho de eso. ¿Le has contado a tu cuñado cuando fuiste camionero? ¿Fuiste camionero? Cuando... Roma Gubern ha querido ver que en España se dieron dos corrientes. Por un lado, la Escuela Oficial de Cine de Madrid, que nos da directores de la talla de Basilio Martín Patino, Carlos Saura, Berlanga, Bardem, Summers, Picasso, Borau, que llevan a cabo un cine realista y formal, que toma como referente la corriente neorrealista. Por otro lado, la Escuela de Barcelona nos da directores como Joaquín Jordá, Roma Gubern, Vicente Aranda. Jaume aporta bella y aporta un cine más transgresor y modernizado, cuyo referente más palpable es la Nouvelle Vague. En ocasiones son obras literarias de la literatura española las que se llevan a gran pantalla con éxito. Nos referimos a la Tía Tula de 1964 de Antonio Picazo y la busca de 1966 de Angelino Fons, que se basan en las obras homónimas de Miguel de Unamuno y Pío Baroja, respectivamente. En 1966 se estrena Nueve Cartas abiertas este melodrama, intimista realista, con guión de Basilio Martín Patino y dirigida por él mismo, representa una de las películas más interesantes del nuevo cine español y, aunque tuvo que lidiar fuertemente con la censura, fue reconocida como mejor película del año con la Concha de Plata de San Sebastián en 1966. En los festivales de cine europeos eran reconocidas películas españolas tanto por su valor técnico formal, así como por su argumento, que en definitiva era de interés político. Es el caso de El Verdugo de 1963, de Berlanga, que fue premiada en la Mostra de Venecia, o La Caza de 1965, de Carlos Saura, que fue premiada en el Festival de Berlín. Y ambas generaron revuelo político, ya que mostraban con realismo la vida en España bajo el régimen franquista. Para estos cineastas, salir de las fronteras españolas y viajar a Europa, codearse con otras sociedades más abiertas, era realmente emocionante y muy novedoso. A Franco le interesaba proyectar hacia Europa una imagen de apertura y de modernización del régimen y por ello se permitía que este cine de autor saliera fuera de las fronteras para concursar en festivales internacionales. Estas películas, sin embargo, no eran muy nombradas en el Nodo, el noticiario oficial del régimen, así que era solo de puertas para afuera el revuelo ocasionado por estas. Nueve cartas abiertas se entiende desde esta perspectiva como cine de autor. El argumento de la película gira en torno a la angustia vital y personal de Lorenzo, un joven salmantino que pasa unas vacaciones en Londres. Allí conoce a Berta, una joven estudiante, hija de Caballeira, periodista y poeta de izquierdas, exiliado de España. La estructura de la película es muy moderna y original para la época. Se divide en nueve capítulos que corresponden a las nueve cartas que Lorenzo escribe a Berta y que vamos conociendo a través de una voz en off. Esta voz contrasta con los silencios del protagonista que está como ausente en su vida diaria en Salamanca. Se nos muestran sus relaciones afectivas, frías y distantes con su familia, su novia y amigos. Así pues, la película es ante todo una exposición de la vida personal del protagonista. Toda la película gira en torno al aislamiento de Lorenzo respecto a su entorno, un entorno alienado en el que la familia tiene un peso fundamental. En cuanto a las mujeres de la casa, aparece la figura ausente o cosificada de la abuela, la madre, ama de casa, muy preocupada por su hijo, al que ve muy cambiado desde su vuelta de Londres. A esta le preocupa que su hijo ya no vaya a misa y esté desubicado ante la vida. La madre se nos presenta muy tradicional. Aparece en la cocina, cosiendo, planchando o rezando, las labores típicas de la mujer beata y sumisa, no muy diferente de la novia de Lorenzo, de la cual no se dice ni el nombre, solo esa buena chica. Esta vive en una residencia de monjas femenina y aguanta con resignación los desplantes e indiferencia de su novio. Pensando en Berta, Lorenzo le dice en una carta, Te imagino aquí, conmigo, en una bonita casa llena de libros, con muchos amigos. Yo desearía para ti que fueras más feliz, más independiente, menos esclava. Así pues, sin ver en ningún momento a Berta, nos la imaginamos muy distinta a la imagen que se nos muestra de las mujeres españolas. Además, como voy a casarme pronto. ¡Oye! Lorenzo hace todo tipo de proyecciones a futuro, fantasea con Berta, que le parece la única posibilidad de escapar del tedio y el aburrimiento de su ciudad. Sin embargo, en ocasiones se siente a gusto en Salamanca, la ciudad de fray Luis de León, ciudad literaria por donde paseó la Celestina, donde se mantienen en pie los edificios del siglo XVI. Le gusta pasear sin prisas entre las calles doradas con el sol y el silencio y oír el repicar de las campanas. Hola. Hola. ¿Has esperado mucho? Bien, un poco. ¿Has misa? No, voy por la tarde. Han llegado... Un día, al salir su novia de misa, pasean con una cámara de fotos y él quiere enviarle a Berta fotos de Salamanca para que se imagine viviendo allí con él. Pero luego, cuando se acerca por el casino y ve a todos los hombres de café y puro, se pregunta si podrá algún día ser uno de ellos. Dame tres, tres. ¿Pero tiene sido chicos ya tan mayores? Aquí donde le veis. Y además es también medio literato. Pero este va a llegar más lejos que su padre. Eh, sí, hombre, pero si este es... Me viene una depresión y un hastío. Nada me llena, esta rutina con gente que mantiene viejas costumbres que no me atañen ni me importan. La vida en Salamanca se le hace tediosa y aburrida, muy lejana a sus verdaderos intereses e inquietudes a los que dio rienda suelta en Londres. Para Lorenzo, ya nada tiene sentido en esta España, solo el recuerdo de Berta. Lorenzo pertenece a una familia tradicional, respeta a su padre, del cual dice, a mí me lo perdona y permite todo menos pensar. Esta frase amarga y resignada nos dice mucho sobre el personaje, que en muchos momentos nos parece un títere sin voluntad. Califica a su padre no como un simple banquero, sino como alguien que tiene ciertas inquietudes literarias. Pero en los ratos libres lleva una de esas revistas suyas que nadie lee es una forma de sentirse importante. Quería que yo hubiera estudiado en un colegio mayor de Madrid, que sacase el más brillante título universitario. ¿No es este los Asuna? ¿Cómo los Asuna? No es tuya la crónica del domingo. Pues claro que se los Asuna, ¿quién dice que no? Por Dios, hombre, me viene ahora el memo diciendo que se parece. No está mal esto de tu chico. Lorenzo, que sigue los pasos de su padre, sabe que hay muchas expectativas sobre él y en su futuro como escritor. En una escena de la oficina, el padre toma un libro de Lorenzo a escondidas que es un regalo de Caballeira, el padre de Berta. Lo he traído para que me digas qué te parece. Son todos poetas de la cáscara amarga. Pero fíjate, españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas adelante el corazón. Antonio Machado. Es un libro de artículos periodísticos de autores de la cáscara amarga, esto es, de ideas progresistas, de izquierdas. Los calificados así, son autores prohibidos para el franquismo y al padre le preocupa las ideas que puedan meter en la cabeza de su hijo. Lorenzo pertenece a la generación de jóvenes de la posguerra que empiezan a ver la vida de otra manera a su predecesora y en cierto sentido son víctimas ante la imposibilidad de cambio. Así, en las cartas no se reflexiona sobre el amor en un sentido estricto, sino más bien reflejan la melancolía y la angustia vital del protagonista que se siente inmerso en una crisis existencial. Por ello empieza a sentir fuertes dolores de estómago. Un dolor que no desaparece y que nos recuerda a la náusea existencialista de Sartre. ¿Tú sabes si duele el estómago cuando se bebe vino? Bueno, yo que sé. Sí. A mí, cuando bebo mucho, luego estoy así, como con mal cuerpo. Me ha empezado aquí un retortijón horrible. Pues yo. Hoy me dicen que hago una burrada y la hago, fíjate. Todos preocupados por si te había pasado algo. Y luego nos vienes con estas, sin avisar haciéndote el existencialista. ¿Pero a ti qué te importa? Que solo te importa lo tuyo, sí. No te molestes en seguir buscando. La cuestión del existencialismo aquí se hace notorio si pensamos que Jorge Semprún y otros colegas cineastas más proclives al activismo político comunista tacharon la película de Tibia y que la inacción de Lorenzo era consecuencia de una pura sumisión al sistema. Recordemos que la famosa conferencia que Jean-Paul Sartre expuso en 1945, titulada "El existencialismo es un humanismo", viene a darse para acallar voces de los marxistas que atacaban al existencialismo de filosofía burguesa y que los existencialistas eran pasivos ante los problemas sociales. Y es que, puse por su hecho una conferencia en 45 que ha enormemente que la nausée. Y que j'avais intitulé L'existencialisme est un humanisme. Esta conferencia es mauvaise pero no es eso qui que les escandalizó. Lo que les escandalizó es que j'étais, j'avais été amené par una suite de poses de posición d'engagement. Les reprochaban también que sus acciones estaban definidas por la subjetividad. Esta conferencia, que fue transcrita posteriormente, se ha acabado convirtiendo en el manifiesto del existencialismo, y en ella Sartre dice. Quisiera defender aquí el existencialismo de una serie de reproches que se le han formulado. Críticas hechas al existencialismo. En primer lugar, se le ha reprochado el invitar a las gentes a permanecer en un quietismo de desesperación, porque si todas las soluciones están cerradas, habría que considerar que la acción en este mundo es totalmente imposible y desembocar finalmente en una filosofía contemplativa, lo que además, dado que la contemplación es un lujo, nos conduce a una filosofía burguesa. Estas son, sobre todo, las críticas de los marxistas. Se nos ha reprochado, por otra parte, que subrayamos la ignominia humana, que mostramos en todas las cosas lo sórdido, lo turbio, lo viscoso y que desatendemos cierto número de bellezas risueñas, el lado luminoso de la naturaleza humana. Desde esta perspectiva, Patino nos ofrece, frente al cine del régimen folclórico y musical del momento, una película que nos aporta una nueva mirada existencialista sobre el país, pesimista y lejana a la felicidad conlleva de forma implícita un desencanto y una crítica, aunque pasiva, a los valores del régimen. Y así, más o menos, está planteada la idea de humanismo y su consideración última. Además, en un momento en que viene un catedrático exiliado a realizar una conferencia en la Universidad de Salamanca, tras un corte abrupto, que parece mano de la censura, este ponente dice: Esta es la naturaleza del humanismo. No nos queda claro el discurso, pues solo se nos hace escuchar esta frase, pero posiblemente se pueda tratar de un discurso referido al existencialismo. Las ganas de conocerles y charlar con ustedes. Allá perdemos la perspectiva. Solo por esto ya me ha valido la pena un viaje tan largo. Y son ustedes muy jóvenes, por lo que veo. ¿Qué salida se encuentra Lorenzo para poner remedio a su estado melancólico? El protagonista hace dos retiros. El primero, un retiro espiritual con jóvenes de su edad en Madrid. Un cura les da charlas y en un momento les dice, ¿es que se puede llegar a la gracia divina por el puro raciocinio o por la filosofía fría y hueca? Y vamos a sacar las conclusiones claramente, limpiamente, como a mí me gustan las cosas, sin tapujos, como le gustan también a Dios. Y si no, que venga Freud a explicarnos el origen del hombre mediante sus complejos. Supercherías, dirán. Irraciocinio. Alucinaciones. Pero que nos demuestren con sus explicaciones naturalistas qué es la vida humana. El dolor. La luz. <laughs> qué vacía me parece la ciencia frente a la realidad del más allá. Y sobre todo, qué poco nos vale para lo principal. Qué poco nos ayuda a creer. a mover el corazón. Si la fe no te ayuda, ya puedes buscarle tres pies al gato. No le des vueltas. Es cuestión de creer humildemente por las buenas o no creer. De decir sí con los ojos cerrados o de cerrarse. Un intelectual está siempre al borde de perder su alma por exceso de saber baldío. Torres de orgullo. No quieras saber más de lo que debes saber, decía San Pablo. Parece decirnos, Patino, que la vida se enfrenta o bien con la fe, o bajo el peso de la razón, y ambas opciones son insuficientes para el protagonista, que ha caído en el nihilismo. Para el existencialismo, el hombre es un proyecto que se construye a través de sus elecciones. Para ello, el sujeto ha de ser activo, sin embargo, Lorenzo se ve como una marioneta sin voluntad. Por su imposibilidad de encaje en el retiro espiritual, sin decir nada, se escapa y se va a ver a unos amigos franceses a Madrid, que representan todo lo contrario a lo que él vive en Salamanca y a lo que secretamente aspira, pero ve tan lejano. tú puedes hacerlo. Lo entiende perfectamente. Sus amigos son liberales y él tampoco acaba de encajar como si sobrara. Por si fuera poco, los lleva a Salamanca y pide a sus padres que les den hospedaje. La madre no puede ni entender que se haya escapado del retiro espiritual y encima lleve a dos extranjeros a casa, imaginando lo que pueda pensar la gente del pueblo. Lorenzo no se revela contra esta situación, simplemente acata y se despide de sus amigos, sabiendo que esa amistad se ha acabado. ¿No se pueden quedar aquí ni siquiera por una noche? Pero tú estás loco. Quítate de mi vista que no quiero ni verte. Quedarse aquí encima, en tu propia casa. Es que no te queda sentido. ¿Dónde van a quedarse? Y encima tengo que ser yo la que se enfrente con todo. No des voces, por favor. Ay, Dios mío. Pregúntaselo a él, anda. Yo no quiero saber nada. Ya estoy harta. Se acabó. A ver quién manda aquí ahora. Por ello, Lorenzo es un hombre roto, partido en dos, como esa España de Machado, que está dividida en dos. Lorenzo así encarna y vive en primera persona. La crisis existencial del país, que aún debe curar las heridas de la guerra civil. El abuelo le dice: Este muchacho necesita aire libre y buenos alimentos. Y por eso Lorenzo vuelve a hacer un segundo retiro. Se trata de pasar unos días en el campo con su tío cura, que le da consejos espirituales. Sigan con Dios. Adiós. Y si no querías venir. Eh, mira, Lorenzo. Mira qué paz, qué tranquilidad. Esto es una hermosura. Yo obligaría a todos a vivir una temporada en el campo. Especialmente, ¿sabes a quiénes? A los politicastros, a los que desgobiernan el mundo. <laughs> ya verías, ya. Porque, ¿qué me dices cómo está el mundo? Eh? ¿Qué me dices? Hmm? Los comunistas por un lado, el Congo. Que si Cuba, que si los chinos. Que si Argelia, que si los negros. Todos igual. Por cualquier parte por donde se mire y no hablemos de los otros, de los países que estaban civilizados, Francia e incluso la misma Italia. Ay, cada vez estamos más solos porque los americanos. Al volver de este retiro, sin embargo, llega a la conclusión que la vida sencilla es la base de la felicidad y se reconcilia con sus padres y su vida en Salamanca. Acaba la película con un sabor agridulce. Lorenzo olvida su idealismo y se reconcilia con su vida en Salamanca. Las últimas palabras del protagonista son Pronto llegará la primavera, un nuevo inicio para él que al espectador le sabe a poco. Como conclusión, nueve cartas abertas resultó ambigua políticamente, ya que el protagonista finalmente no se revela contra las estructuras. Patino recibió fuertes críticas por parte de los compañeros situados en la izquierda política, como Jorge Semprún, que creía que el cine de Antonio Bardem era el modelo a seguir. En 1966, La guerra ha terminado, de Alain Resnais, refleja el activismo político de Diego Yves Montand, un exiliado comunista español en Francia. El guión está basado en el propio activismo de Jorge Semprún, que en su etapa tardía mantuvo conflictos con el Partido Comunista Español y Santiago Carrillo. Si establecemos una comparativa entre esta película y Nueve Cartas Abiertas, vemos que la perspectiva sobre lo político es muy diferente. Diego, al inicio de la película, entrega su vida al activismo político. Por encima de lo personal, la prioridad es la resistencia a la dictadura fascista desde el convencimiento ideológico. Sin embargo, Lorenzo pone el foco en la angustia vital y lo personal. La lucha interna por establecer un vínculo con el exterior nos muestra un individuo fracturado incapaz de encontrar una solución viable al desasosiego. Lorenzo no pertenece al sistema dominante, pero tampoco hay posibilidad de recorrido personal en la huida, ya que no dispone de mecanismos de acción. Sin embargo, los dos personajes, Diego y Lorenzo, de los dos lados, aparentemente opuestos, acaban confluyendo en un lugar común, la desubicación personal y la imposibilidad de cambiar la realidad de España. Es en este sentido que Nueve Cartas Abierta es una película comprometida con la situación política de España. Basilio Martín Patino es un director a reivindicar tanto por la profundidad y la originalidad de Nueve Cartas Abierta, así como por los documentales que hizo posteriormente y que son un reflejo vivo de la época de la dictadura. Veanse Canciones para Después de una Guerra de 1976 o Queridísimos Verdugos de 1977. No vaya, que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste, yo no te pedí No me eches en cara, que todo lo perdiste También a tu vera, yo todo lo perdí